de la Escuela Secundaria Técnica número 113. Les presento los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 103. Hola, mi nombre es Jacqueline. Hola, mi nombre es Carlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Pérez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Hola, yo soy Carolina. En la cual Jacqueline va a iniciar con la primera práctica correspondiente. Mi experimento se llama fluido no newtoniano, que se elabora con maicena, agua y colorante. Primero tienes que vertir maicena, después le tienes que agregar agua y colorante. Y tienes que revolver. En esta práctica se pueden ver los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso, plas y condensado de Bose-Einstein. En ese experimento se pueden observar sólido y líquido con una viscosidad. Lo que va a pasar con esto es que si yo aplico presión, las moléculas de la maicena absorben el agua y se permanecen en estado sólido, pero si dejo de aplicar presión se convierten en estado líquido. Si pueden observar, ahorita estoy aplicando presión y se puede manejar perfectamente una bola de mezcla, pero si yo dejo de apretar, esto se convierte en estado líquido. Esto pasa porque al dejar de presionar, las moléculas del agua se combinan con las de la maicena y crean que se conviertan en estado líquido. Y ya. Bueno, yo soy Carlos y yo les voy a hacer un experimento de cómo crear una nube en una botella. Y este experimento es muy sencillo. Lo único que vamos a ocupar va a ser una botella, alcohol de 96 grados, un colcho y una boquilla de estas con las que llenamos los balones y una bomba de aire. Y este experimento es muy sencillo. Lo que vamos a hacer vamos a abrir el alcohol y vamos a llenar la botella, solo lo de abajo. Una vez que está nada más lleno un poquito lo de abajo, vamos a agitar. Al estar agitando yo, estoy haciendo que el alcohol se evapore y queden partículas de alcohol en el aire. Ya una vez que tenemos esto hecho, tomamos el colcho y la boquilla y la insertamos en el colcho. Ya que atravesó en el colcho, ya lo tenemos todo listo, ya solo hay que conectarlo con la bomba y tomar la botella y ponérselo en la punta. Ya nada más falta echarle aire. Lo que pasó fue que, como tengo el alcohol aquí en estado gaseoso, con el aire se comprime. Entonces al yo quitar de repentinamente esta presión, obtengo una nube de condensación, lo cual ocurre aquí. Entonces tengo esta nube de condensación aquí, este es alcohol condensado. Entonces si yo vuelvo a aplicar la misma presión, esta nube desaparece. Y igual se puede realizar varias veces y seguimos aplicando más aire y lo vuelvo a quitar, vuelve a salir mi nube de condensación. Y ya. Bien, como ya les había mencionado el profesor, yo voy a hacer el experimento de la mamba amarilla. Los materiales que necesitamos son peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, un poco de jabón líquido del tradicional, yoduro de potasio, necesitamos aproximadamente 200 gramos para colocarlo dentro de la probeta.
Lo primero que necesitamos realizar es colocar el yoduro de potasio dentro de la probeta larga. Enseguida tratamos como de asentar un poco el yoduro de potasio para que sus moléculas se queden añadidas a la probeta. Enseguida, en un vaso precipitado, colocamos jabón. Colocamos aproximadamente 20 gramos, entre 20 a 30 gramos. Listo. Lo siguiente será vaciarlo a la probeta larga. Después tenemos que agitar firmemente para que ambas partículas se mezclen. Agitamos firmemente, como les había repetido, para que no salga correctamente el experimento. Cabe resaltar que si no se logra formar la mamba negra, la mamba amarilla, perdón, es porque falta jabón, así que vamos a ver si logramos el objetivo. Colocamos aproximadamente como dos tapitas de peróxido de hidrógeno. Observamos que no fluye el líquido, entonces colocamos un poco de jabón. Cabe mencionar que esta práctica es un poco retardada para que el fluido suba, se va a tardar aproximadamente entre 30 a 1 minuto. Y aquí vemos un claro ejemplo de una reacción química. Si se dan cuenta, una reacción química es la mezcla de dos o más compuestos y se obtiene un nuevo reactivo. En este caso el reactivo fue el yoduro de potasio. El catalizador fue el jabón porque retarda la reacción química, es decir, hace más lenta, es por eso que tarda un poco. Ahorita le voy a agregar otro poco de jabón. Y ahorita en estos momentos empezará a fluir la espuma, se podrá decir, y esto es un claro ejemplo. Aquí, cabe mencionar que el yoduro de potasio es un reactivo peligroso, por lo tanto hay que manejarlo con cuidado y no tocarlo con las manos porque lograr que nuestra piel, la epidermis, se pueda... nos pueda dar cáncer, es por ello que hay que manejarlo con mucho cuidado. Si se dan cuenta, se forma una partícula espesosa, es decir, el reactivo se calienta y hace que la espuma se vierta. Esto parece como si fuera una cerveza en la cual, si se dan cuenta, pues hacen la espuma viscosa. Es algo parecido, nada más que aquí pues utilizamos reactivos. Bien, por nuestra parte ha sido todo y continuamos con mi compañera. Hola, mi nombre es Daniela. Vamos a presentar junto con mi compañera Carolina la práctica que se llama la burbuja gigante. Los materiales que necesitamos para esta práctica son glicerina, agua destilada, un vaso graduado, jabón y un trapo muy delgado para poder realizar esta práctica. Se puede conseguir en tiendas de telas o con una camisa vieja que no le sirva. Ahora bien, proseguimos. Algo muy importante que se me pasaba, en esta práctica utilizamos hielo seco. El hielo seco es muy peligroso. Bueno, el hielo seco es conocido como nieve carbónica, que lo que hace es que pasa del estado gaseoso al estado, del estado sólido al estado gaseoso. Esto se hace una sublimación. Lo que ahorita vamos a realizar con el experimento, necesitamos hielo seco.
A continuación, mi compañero Ded va a realizar los pasos para poder... Primero, tenemos que colocar hielo seco dentro del recipiente. Hay que tener muchísimo cuidado porque al hacer mal uso de esto, provocaría daños en la piel porque es demasiado frío. Por eso les recomiendo que utilicen protección como unos guantes. Proseguimos poniendo ahora agua destilada dentro del recipiente. Gracias. Mientras que eso toma efecto con el agua, prepararemos una mezcla a continuación, donde tenemos que colocar aproximadamente unos 150 de jabón. Después colocaremos agua destilada. Y por último será la glicerina. Es que eso está muy duro. Ok, mientras aquí nos vamos a dar cuenta que el hielo seco, al colocarle el agua, va a empezar a tener una reacción. Está muy duro. Sí, va a tener una reacción. Viene siendo en las fiestas convencionales, en las cuales llegan a aplicar este hielo seco. Sí. Dentro de esto, lo que se le va a aplicar ahorita es el jabón. Sí, para que se llegue a formar esa burbuja en la cual va a tardar en romper esa, en lo que está reaccionando el hielo seco. Va a romper completamente para poder identificar cada uno de estos, de este componente, esa gran burbuja. ¿Sí? Bueno, ya ha destapado por fin la glicerina, la colocaremos en la mezcla. Y con el tapo de la playera que utilizaron o la tela, lo tendremos que sumergir y revolver. Ya que tenemos esto, mi compañera en la parte de arriba del recipiente va a poner un poco de jabón para que pueda realizar mejor el experimento y no tenga dificultades a realizarse la burbuja. Esto va a ocasionar que con la glicerina, el jabón y el agua oxigenada va a encapsular todo el hielo seco y así ya no poder salir. Es muy difícil que se rompa esta burbuja por la glicerina que se ve aquí en las partículas y es muy... Muy bien, eso se debe a que la glicerina contiene varios químicos que hacen que retenga mucho retenga el encapsulado del vapor. Si podemos observar bien, podemos ver que con el tiempo aumenta de tamaño. Bien, este experimento pertenece a la rama de la qué, perdón. Ah, esto, bueno, no pertenece, pertenece a la rama de la química. ¿Por qué a la química? Porque estamos viendo los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, pero entre ellos se subdivide en unos, como es la destilación, la sublimación. En este caso,
El hielo seco, como lo comentaba anteriormente mi compañera, tiene la característica de pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. A ese proceso se le llama sublimación. Fue descubierto por Philou en 1835. Salió al mercado el hielo seco a partir de 100 años y fue grande su venta. En algunos casos, el hielo seco se utiliza como para el curamiento de las verrugas, ya que contiene gas que las quema y las deja como las quema y las deja secas y las quita. Aquí estamos observando esta práctica que ahorita va a tener la tendencia de reventar la burbuja, ¿sí? Por lo que se va a manifestar el CO2. Ahorita van a mostrar otra práctica parecida a esta, ¿sí? Relacionada con... Sí llegaron a observar cómo llegó a reventar la burbuja, ¿sí? Esa es la parte fundamental, cómo llegar a encapsular el CO2 con la resistencia del... El procedimiento se debe... Bueno, vieron, al explotar la burbuja, esto se debe a que la burbuja ya no pudo retener mucho más el vapor que tenía el hielo seco. Y se preguntarán, ¿por qué en vez de que cayera hacia abajo, no ascendió? Esto se debe a que la densidad la densidad que tiene el hielo seco, o del CO2, es mayor a la del aire. Eso quiere decir que cuando pasa al aire, no aguanta el peso y hace que descienda. Bien, si se darán cuenta, la química no solamente nos habla de cosas que son muy difíciles, complicadas, es decir, fórmulas, problemas matemáticos, no. Con la química nos podemos divertir, podemos hacer cosas caseras como un horno de palomitas, en fin, una gran diversidad de cosas. Gracias a esto hemos logrado conseguir grandes avances, como por ejemplo, ustedes sabrán que la luz fue desarrollada a causa de un experimento. En la actualidad la luz es una prioridad muy importante, sin ella no se podría decir que muchas de las actividades cotidianas no las podemos realizar. Es por ello que ahí me baso en la importancia de la química. A mí me gusta en específico la química porque nos divertimos, es la razón principal. Nos divertimos, jugamos, experimentamos y conocemos cosas nuevas. En esta vida hay que conocer, hay que experimentar y hay que saber de los errores. Así que por lo tanto, pues la química nos ayuda en esto. Todo. Espero que les haya gustado y sobre todo interesado nuestras prácticas correspondientes, sencillas, pero simplemente a esa sencillez lleva un gran estudio de cada uno de mis alumnos y sobre todo la escuela correspondiente que está bajo cargo de las ciencias. Es lo que es la maravilla de las ciencias, es la magia correspondiente, ¿sí? Es la magia correspondiente que tenemos cada uno de nosotros y el compromiso de los docentes es dar a conocer estas ciencias, ¿sí? Un saludo para todos mis amigos de la 113 y a los profesores que nos ayudaron a realizar los experimentos. Un saludo a mis amigos de allá de la escuela, a mis papás, al profesor Marcos y ya. Yo quiero mandar un cordial saludo a todos mis amigos de la 113 y en particular a los profesores que día a día hacen que nosotros seamos mejores alumnos. Sin ellos no seríamos nada. Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad que hemos tenido. Quiero mandarles saludos a toda la 113 y a mis padres, Catalina y Hugo Enrique, que siempre me han apoyado. Y quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento que se unan a interactuar y a salir de la rutina para poder conocer más a fondo la química en sí. Yo quiero mandarle un saludo a toda la técnica 113 y a mi grupo tercero L y también a mis papás. Bueno, yo les mando un saludo a toda la comunidad estudiantil de la escuela secundaria 113 y sobre todo al director, sí, que nos permitió
estar aquí presentes y demostrar estas prácticas relacionadas en cada una de la asignatura de química. Por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.